Sereno, así se vio el cantante venezolano Chino Miranda en la primera imagen que se obtiene de su estadía en la clínica psiquiátrica del Cedral, donde se encuentra internado. Miranda aparece junto a su familia materna celebrando su 38 cumpleaños en una foto tomada por uno de los abogados de la familia. Una foto que dio guerra, pues las autoridades de la clínica se oponían fuertemente a que fuese tomada. Una imagen que habla de las buenas relaciones que tiene Chino con su familia directa y sobre todo con su madre. Yo lo único que hago, lo primero es abrazarlo. Dios te bendiga, mi muchacho. Y él sabe que yo lo dejo, no lo abandono. No lo abandono de verdad. La gran ausente es su novia Astrid Falcón, quien no aparece en la foto, pero sí acordó el cambio de día de visita que le correspondía para que la madre de Chino pudiera ir a celebrar su cumpleaños. Verlo feliz y sano, con gente que lo quiere y gente que lo aprecia. Pero el deseo de Chino y de su madre no pudo cumplirse y que era celebrar en grande, con la presencia de toda su familia y amigos, su cumpleaños en casa. Una pequeña torta y un globo tuvieron que ser suficientes para la celebración. Él le encanta a su familia, él le gusta que su familia esté a su lado y entonces así no le gusta, de verdad. Un cumpleaños que celebra en sus horas más bajas, internado en una clínica hasta nuevo aviso, sin poder decidir sobre su vida y en medio de una disputa familiar sobre su tutela de salud, en la que un tribunal está interviniendo. Él se va a levantar, él se va a levantar. Él estaba muy bien con nosotros y yo creo que todo va a salir bien. Y tiene que recorrer un largo camino para lograrlo, superar las secuelas de sus enfermedades y adicciones para volver a preparar su trabajo como artista.